Buen día, bienvenidos a su primera práctica de laboratorio Bioseguridad y Viñetas del Laboratorio de Química General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El objetivo de esta práctica es conocer la importancia y mantener la seguridad en el laboratorio y el uso de las viñetas en los frascos químicos. Durante esta práctica, nos trasladaremos virtualmente al laboratorio de química, donde conoceremos los equipos, vestimentas y señalizaciones de bioseguridad. A medida que vaya transcurriendo el laboratorio, usted podrá ir completando la hoja de respuesta que se encuentra en su manual y contestando al cuestionario que se encuentra en la página 10. Para poder realizar dicha actividad, usted puede detener el video las veces que considere necesario. ¿Qué es bioseguridad o seguridad en el laboratorio? De acuerdo con la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicables en múltiples procedimientos realizadas en investigaciones científicas y trabajos docentes, con el objetivo de contribuir a la prevención y reducción de riesgos o infecciones derivados de los agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y físico. Esto nos lleva a conocer otro concepto, riesgo, y junto con él, los tipos de riesgo. ¿Qué es riesgo? Es la probabilidad de que se produzcan víctimas mortales, heridos o daños a la salud o a bienes como consecuencia de un peligro. El objetivo principal de conocer las normas de bioseguridad es poder reducir o prevenir el riesgo. Pero ¿cuáles son los tipos de riesgos expuestos en el laboratorio químico? ¿De qué tipo de riesgos se están hablando? Tenemos en primer lugar el riesgo químico. Es aquel que se genera por la exposición no controlada con diferentes sustancias químicas o residuos potencialmente peligrosos de los denominados agentes químicos. Como segundo riesgo está el riesgo biológico, conjunto de microorganismos, virus, bacterias y hongos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y animales presentes en determinados ambientes laborales que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas. Y por último, riesgo físico. Entre ellos mencionamos iluminación, temperaturas extremas, vibraciones, ruido y radiaciones. Estos riesgos están bastante relacionados con las vías de exposición en nuestro cuerpo y los accidentes que ocurren en el laboratorio. Primero, mencionaremos las vías de exposición. Luego, mencionaremos los accidentes que ocurren en el laboratorio. Y por último, haremos la relación de estos riesgos, accidentes con las vías de exposición y el equipo de protección personal que debe de portar el alumno en el laboratorio, para maximizar la protección y seguridad de los mismos, evitando que sucedan estos peligros. Las cuatro vías de exposición son inhalación, ingestión, contacto o dermis, exposición ocular. Los tipos de accidentes son quemaduras, cortaduras, salpicaduras en los ojos y envenenamiento. Ahora mostraremos la relación que tienen las vías de exposición con los accidentes en el laboratorio junto con la vestimenta de bioseguridad que el alumno debe portar en todas las prácticas de laboratorio. Aquí mostramos una cortadura provocada por manipular un material de vidrio quebrado. Este material quebrado es un tipo de riesgo físico. La cortadura es un accidente. La vestimenta de protección sería el uso de guantes de nitrilo.
aclarando que como norma de bioseguridad, el alumno no debe manipular material de vidrio quebrado o astillado, pero de eso hablaremos más adelante. Esta es la imagen de una quemadura. Es un tipo de accidente el cual se puede evitar con el uso de guantes de nitrilo, sin dejar de mencionar que es un tipo de riesgo por contacto. Este accidente es una salpicadura en los ojos. Es un tipo de riesgo por contacto y la forma de evitarlo es utilizando gafas o lentes de protección. Por último, el envenenamiento. Este accidente es provocado cuando sustraes sustancias químicas con la boca, lo cual no es correcto. Debes utilizar una perilla para poder realizar esta actividad. Otra clase de envenenamiento es por inhalación, que es una vía de exposición. Debes portar tu mascarilla en el laboratorio, así evitas aspirar los vapores emanados por las sustancias químicas. A continuación, pasamos a otro tema muy importante, las viñetas. ¿Qué es una viñeta? Es una etiqueta adherida a los frascos de sustancias químicas. Nos proporcionan mucha información sobre dicha sustancia, tales como nombre y calidad de la sustancia, riqueza, densidad, fórmula y peso molecular, pictogramas o símbolos de peligrosidad, frases H y frases P e impurezas. Aquí mostramos los pictogramas o símbolos de peligrosidad, según el sistema globalmente armonizado por sus siglas SGA, que son los pictogramas que se están utilizando actualmente. Obsérvalas con atención, cada una está con su respectivo significado. Explosivos, líquidos inflamables, líquidos comburentes, gases comprimidos, corrosivo para metales, toxicidad aguda, corrosión cutánea, irritación cutánea, peligro por aspiración, peligroso para el medio ambiente. Pasamos a mencionar el significado de las frases H y P. La H representa la palabra hazard, que significa peligro de la sustancia química al ser manipulada, y la P significa precaución. Son los consejos a seguir antes de manipular las sustancias. Aquí se muestran algunos ejemplos de las frases H, acompañadas con los respectivos símbolos de peligrosidad para cada frase. Y en esta otra imagen se encuentran las frases P, que son las de consejo, prudencia o protección. Estas frases no poseen símbolos de peligrosidad. Las viñetas poseen el nombre de la sustancia química, su fórmula molecular, el símbolo de peligrosidad, frases H y P, también su masa molar, densidad, sinónimos y número caso. Estos son los datos básicos que posee una viñeta. Pasaremos a conocer algunas medidas de bioseguridad en el laboratorio, comenzando por la vestimenta, indumentaria o equipo de protección personal de bioseguridad. Tenemos como en primer lugar la bata o gabacha, tiene que ser manga larga y usarla cerrada. Guantes, lentes o gafas protectoras, mascarilla, gorro de cirugía. Aquí mostramos el equipo de seguridad que debe estar presente en los diferentes laboratorios de química de la universidad. Tenemos como en primer lugar el lavaojos, la ducha, los extintores, el botiquín de primeros auxilios y la campana de gases o cabinas. Ahora te muestro lo que no es permitido en los laboratorios de química. Prohibido comer y beber. Prohibido el uso de celular, prohibido fumar, prohibido el uso de accesorios como relojes y bisutería, prohibido el uso de zapatos con tacón alto. Respetar estas prohibiciones harán del laboratorio un lugar seguro. Sigue estas indicaciones. Esto ha sido lo más importante de la práctica de bioseguridad.
Siempre toma en cuenta estas medidas básicas cuando estés en el laboratorio manipulando las sustancias químicas.